Bueno, había desafíos por todos lados y retos que, en los que uno se veía pues inmerso, que es la parte técnica, la parte del proyecto en la que evidentemente uno tiene que ser, pues no diría protagonista, pero coprotagonista, porque ya digo que los importantes son los jugadores, pero sí que tenía que hacer un trabajo de planificación y de buscar que el equipo mejorase pues rápidamente o yo diría que más que rápidamente, en forma progresiva, que sería lo que nosotros siempre hemos buscado, asentar bien las bases para que el equipo a partir de ahí madurase, ¿no? Y pudiese realmente en los partidos oficiales dar el do de pecho. Entonces yo creo que hemos tenido bastantes fogueos en que realmente pues, el equipo pues, ha crecido, eso sí, ha crecido contra equipos que a uno a lo mejor no hubiese pensado en un principio, realmente contra selecciones muy, muy fuertes en la mayoría de las veces, pero ha sido así y por tanto hay que sacarle partido a todos esos fogueos y realmente ahora que toca la hora de la verdad, ver en qué momento estamos y que realmente pues, el equipo dé un paso al frente en cuanto a cualidad se refiere. Los amaños fue mal realmente y algo decepcionante, pero le dio la oportunidad a muchos jóvenes en este país de verse en una situación pues, que a lo mejor no hubiesen esperado y había que sacarle el mayor provecho, ellos lo saben, y por tanto se aferraron ahí, a mí de darles continuidad, ¿no? a todos estos jugadores. Por tanto la competencia es feroz, la competencia es grande porque aún no son jugadores consolidados en la selección y tienen que hacer un plus para mantenerse en ella y querer progresar, pero ya digo, son retos personales suyos que tienen que beneficiar en definitiva a la selección. Es ese grito que uno pide, ¿no? Para que mejoren las cosas en el fútbol y que ya digo, ¿no? Que uno no puede hacer nada cuando ve que las canchas pues no se mejoran. Hace un año que he llegado aquí, aún no hay una propuesta, aunque parece ser que Universidad pues, está en camino de lograr pues, una cancha nueva, pero prácticamente no ha habido, ¿no? Se habla, se comenta, los políticos pues, bueno, en sus discursos parece ser que quieren renovar los campos, pero de hecho a día de hoy, durante un año no se ha hecho prácticamente nada y todo el mundo juega en los mismos escenarios. Por tanto, ahí sí que habría que intentar pues, mejorar. Pero quien dice aquí hay otros puntos muy importantes que tenemos que mejorar rápidamente si queremos estar a la altura de las circunstancias. Uno es en la formación de entrenadores y otra es en la formación de los jugadores, de lo que es el fútbol de base, para que realmente pues, nosotros, ya digo, poco a poco, en ese sentido, vayamos mejorando y podamos pensar que en unos años una planificación hecha a medio y largo plazo nos va a dar también beneficios. Eso yo creo serían los tres puntos básicos a tener en cuenta. Y quizás uno posterior, que realmente también es importante, es mejorar la liga profesional. En cuanto realmente los equipos tienen pocos recursos, estos recursos pues, a veces pues, se utilizan mal o se utilizan realmente poco para mejorar, ¿no?, cosas de la propia organización del club, o se hacen fichajes de extranjeros que en definitiva no marcan la diferencia para que esta liga sea más competitiva. Debería ser una prioridad, porque si no, vemos como Panamá, que es un claro ejemplo de una disposición y de una organización bien hecha desde hace años, ha tenido y está teniendo ahora sus frutos. La selección de Panamá se clasificó con la de Estados Unidos para lo que es el Mundial de Turquía, y eso es evidentemente es un fruto de una labor hecha desde hace mucho tiempo y que está dando sus frutos. En Panamá no es mucho mejor a nivel de lo que es la liga competitiva, pero en cambio en el fútbol base nos adelanta y seguramente se va a beneficiar de esas selecciones en un futuro no muy lejano. Bueno, pues coordinar bien las cosas de lo que es, yo creo, Indes, de coordinar con las federaciones, con la Federación Salvadoreña, con los equipos de la primera división, con los de segunda. Entonces yo creo que tenemos ahí que coordinarlos mucho mejor, de tener planes unificados y criterios en base a lo que se necesita ahora y qué es lo que se va a necesitar después y qué es lo que se necesitará a largo plazo. Si no lo hacemos ahora y no nos sentamos, realmente las cosas, como siempre, no se van a hacer proyectos a los que les va a costar mucho desarrollarse.
yo creo que ha habido voluntad. Vemos ahí como también hay por parte del sector privado, como puede ser el caso de FESA, ¿no?, que realmente está intentando ayudar desde su vertiente en que las cosas pues se hagan mejor, y que realmente pues lanzó ese plan, que es el plan pues del proyecto azul, ¿no?, que busca de alguna manera también pues eso, ¿no?, coordinar esfuerzos y voluntades para que el fútbol aquí en Salvador vaya mejorando. Yo creo que todo el mundo está concienciado en que tienen que cambiar las cosas. El problema es que tenemos que pasar del pensamiento a la acción. Si no hay acción, realmente no habrá resultados, y eso es lo que tenemos que pensar, que aquí en este país todo el mundo quiere ser arquitecto, pero a la hora de poner manos a la obra, a la hora de depositar un dinero en una caja para que realmente se convierta uno de los proyectos que pueda haber, pues no se hace, se pierde en el camino, ¿no? Y hay que tener esa voluntad, hay que tener ese seguimiento de ese proyecto, que haya una finalización, que haya un análisis de lo que se propone. Hay que tener unos planes de actuación mucho mejores que de los que ha habido hasta ahora, para que realmente pasemos del sueño a la realidad, y de que realmente esa realidad pues se convierta en lo que quiere todo el mundo, que los equipos de las selecciones nacionales pues vayan hacia adelante y ganen campeonatos, o se aproximen a un escenario mucho más bonito para el país. Yo creo que no pasaríamos del aprobado, sinceramente, hay que decir la verdad. No pasaríamos del aprobado. Una cosa es que tú tengas la intención de aprobar y de sacar buena nota. La otra es lo que decíamos, ¿no? Hay que estudiar para ello, y hay que realmente poner los codos, pensar qué es lo que se necesita para de ahí pues sacar realmente, pues es eso, ¿no?, los aprobados, o ir a buscar la excelencia. Nos queda mucho trabajo por hacer, trabajo, ya digo, ¿no?, que se tendría que coordinar en todas las esferas, desde el ámbito privado, desde el ámbito evidentemente también público, que el gobierno estuviera ahí para apoyar. Y si pasamos, ya digo, de las palabras a los hechos, las cosas irán mucho mejor. Yo desde el 0 al 10, ¿no? No sé cuánto, nosotros para él, si pongo... 5, 6, 7. No, que no llegaría al aprobado, digo, no llegaría, estaría en un 4, ¿eh? O sea, no sé, podría insuficiente, no muy deficiente, porque eso ya sería también demasiado extremado. Yo creo que todo el mundo tiene la voluntad y hace cosas, porque no podemos decir tampoco que no se intenten hacer cosas o que se hagan cosas. Pero ya digo, los proyectos que se desarrollan aún no tienen ese carisma, ese resultado que a uno le gustaría ver. Todas las leyendas. Todas las leyendas. Todos los deportes. Todos los deportes. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Deporte Total. Cronio.sb.